con pancartas y escrituras en mano. Los habitantes de la colonia La Neblina llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia. Esas escrituras son escrituras aparentemente legales. Lo que sucede es que un documento que no se encuentra inscrito adolece de cierto vicio. No se puede hacer ninguna acción por la ilegalidad que representa en su interior, es decir, en su contenido. Este grupo de personas realizaron un bloqueo el pasado martes sobre el kilómetro 11 de la carretera a Los Planes de Renderos. Y ahora piden a la Sala de lo Constitucional que se realice una investigación más profunda del caso para no ser desalojados de sus hogares. Nosotros le pedimos a la Sala de lo Constitucional que por favor acceda al amparo que hemos presentado para no al desalojo, mientras se investigan los pormenores del caso, porque hubieron problemas con los tribunales que no hicieron investigación necesaria para poder escriturar nosotros las escrituras. Además, ellos aseguraron que no están cayendo en ninguna ilegalidad. Creo que se está dando una orden de desalojo amañada, una orden de desalojo con órdenes de los supuestos dueños que son, por supuesto, el gran capital. ¿Por qué? Porque primero ellos, los compañeros, todos ellos que ven ahí, ellos tienen una escritura donde han estado pagando sus lotes. Cuando ella está decretando una orden de desalojo es porque ellos los ven como usurpadores y ellos no son usurpadores. Han estado pagando sus lotes. Con imágenes de Walter Rivera, Stephanie Carballo, Noticias 4 Visión.